¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro primer programa. Hoy nos va a acompañar un invitado al que pues, muchos de ustedes seguramente ya le conozcan porque ha estado aquí en otra ocasión. En su momento nos habló de su negocio. No voy a dar más pistas, pero hoy vamos a conocerle más personalmente. Ya saben, esas preguntillas que nos gustan a nosotros de cotillear e indagar un poquito en su vida, en su persona. Y para ello, pues necesito una compañera de batallas, que en este caso es Teresa Novillo. ¿Qué tal, Teresa? Pues muy bien, Irene. Además me acuerdo que en la otra ocasión llevaba yo el mismo color que llevas tú hoy, o sea que Ah, nos hemos cambiado. te he copiado para que el invitado se sienta otra vez como en casa, Claro. como ocurrió en la otra ocasión. Le voy a presentar, él es José Ángel Sánchez. ¿Qué tal, José Muy Ángel? bien, muchas Bueno. gracias por la invitación nuevamente, de nuevo aquí bueno, súper bien acompañado, la verdad es que Es sí. te sientes como en casa, Me ¿no? Como siento muy a gusto, decíamos. la verdad. Yo recomiendo a la gente que vea este programa, que vea esta cadena y que si tiene oportunidad que venga a este estudio porque es comodísimo, te atienden perfectamente, es una maravilla, la verdad. Te sientes casi casi igual que en tus heladerías. Recordamos que José Ángel es gerente propietario de la heladería Borgonese. Tienen 6 establecimientos en España, 3 en la provincia de Alicante, 1 en Murcia y 2 en Madrid. Eso Y es. bueno, pues a lo largo de la entrevista de hoy saldrá, seguro que salen los helados, los gofres, los crepes, van a salir, pero ya te avisamos que hoy era para indagar un poquito más en tu vida y en tu persona. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta sencilla, José Ángel, y es que tú de pequeño, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Porque no sé si tú te imaginabas como gerente propietario de la heladería Borgonese. No, no, yo la verdad es que no quería ser nada de mayor, de hecho no quería ni ser ni mayor. Un Peter Pan. al Yo tampoco, final, ¿eh? Yo siempre decía, yo no quiero crecer. Pues. bueno, la vida te va llevando por unos caminos u otros. Bueno, estás en el instituto, sí que he practicado mucho deporte, aunque no lo parezca. Yo, bueno, jugaba baloncesto hasta que al final vi que la gente crecía tanto, 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 yo me hacía tan pequeñito que decidí retirarme, ¿no? Pero bueno, entras en el instituto, después en la universidad, acabas la carrera y la vida te va llevando por ciertos caminos, ¿no? Yo hice una formación empresarial y inicialmente la enfoqué al mundo de la exportación. Soy técnico en comercio exterior y he estado en diferentes empresas importantes en el mundo del calzado, porque allí en Elche también, bueno, El pues calzado, sí. tenemos ese sector, ¿no? Sí. Como importante industrial en la comunidad. Y bueno, pero después vas buscándote tu propia vía, ¿no? Como los ríos van buscando el mar. Tu propio camino. Pues mira, Efectivamente. hablabas de deporte y aparte del baloncesto que decías que lo practicabas pues cuando eras Sí, hasta los más joven. 18 años a nivel aficionado también jugué en algún equipo. Bueno, ¿En pues dónde? ¿En dónde? Que yo a juego ver, al mira, aquí la de baloncesto. baloncesto, a Pues jugábamos ver. una liga interna bueno, en el instituto, pero después a nivel provincial yo jugaba en el equipo en el Instituto Jorge Juan y hacíamos a nivel provincial campeonatos, bueno, pues de instituto y ya un poquito también en la universidad, pero hasta ahí, nada más profesional, Porque es que además había un equipo en Alicante y todo antes en la ACB, que es la primera división, para quien Sí, no lo sí, sepa, de sí. baloncesto. Ahora ya no está en primera división, desapareció desafortunadamente por ¿Qué equipo problemas de era? crisis, etcétera, el Lucentum Alicante. Sí, el Lucento. Yo soy de una época anterior todavía, cuando ni siquiera había equipo de baloncesto en Alicante, ni en la Comunidad Valenciana. Apareció el Pamesa, El sí, Pamesa, que que sigue fue un siendo el Valencia referente, Basket. efectivamente. Y bueno, me echábamos en falta un equipo, porque parece ser que después de las Olimpiadas, aquellas de Los Ángeles, donde España consiguió la plata, perdió ante Estados Unidos la final, como Evidente, sí, evidentemente, nos tocó. Iturriaga, Corbalán, Roma, y no sabemos la alineación de memoria. Pues allí aquello fue un boom del baloncesto en España y parece que todos nos lanzamos a jugar o practicar ese deporte. ¿Y actualmente practicas algún deporte? Nada, No. Simeón Ball y poco más. Y como aficionada, o sea, que te guste ir, pues, o ver en televisión, ¿sigues algún deportista Pues o te quizás gusta algún los deporte? deportes más minoritarios. Me aburre ¿Sí? mucho el deporte espectáculo porque se ha convertido más en espectáculo que en Sí. deporte, quizás.
y prefiero ver disciplinas más individuales o cosas más estrambóticas, quizás, pues no sé, a lo mejor patinaje o saltos de esquí o no sé, o bádminton quizás, ¿no? Carolina Marín. Carolina Marín, efectivamente. Tenemos, que me sé todo eso. En casi todas las disciplinas tenemos súper profesionales, súper campeones, que no les prestamos ninguna atención porque estamos todos centrados, ni siquiera te diría en el fútbol, sino en dos equipos. Eso es. Y sí, poco más. No soy tan seguidor, ni me parece que de alguna forma es una manera de manipular al personal. Además, yo pienso siempre que, bueno, no sé, es una manera, pero que dices, jolín, al final lo del fútbol es lo típico, ¿no? De, bueno, 22 jugadores corriendo detrás de una pelota y estaba como todo el país, bueno, no todo el país, pero pendiente de esa televisión. Y dices, madre mía, con la de cosas importantes o divertidas o que puedes hacer o estar, yo qué sé, charlando, tomándote un helado tranquilamente paseando por la calle. Y no, y parece como que hay veces que incluso, pues eso, la ciudad o el país se paraliza por un espectáculo. Sí, efectivamente es un espectáculo, ya no es siquiera un acontecimiento deportivo que se empieza a perder a partir de ciertas edades, cuando ya empezamos a profesionalizarlo y hacerlo, mercantilizarlo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tú, José Ángel, entonces en televisión, por ejemplo, ¿qué tipo de programas o qué te gusta ver? No sé, pues si está, es mal, película, está mal que lo series, diga, pero... Pero, ¿o no sueles ver pero, mucho? Pero veo muy poquito la tele, la verdad es que la vida no me da para mucho, pero... No tienes tiempo de ocio. No tengo demasiado tiempo, pero sí que es verdad que cuando estoy aquí en Madrid y bueno, a horas más nocturnas, que es cuando a lo mejor puedo encenderlo un poco, os puedo decir que la primera televisión que aparece en el canal, o sea, cuando enciendo, no, es esta, y os veo y os sigo muy bien. Habitualmente. Y no es ninguna forma de hacer la pelota ni nada, pero es cierto, es cierto. Seguramente entonces vea el canal, o sea, a esas horas así un poco tardes, puede ser el programa Mundo de Natural, cine. También, ¿no? Sí, baloncesto, tenemos unas 11:30 de la noche. Sigo a toda la familia, vamos a decir. Ay, ya sabe quién soy, ya me lo escondí de aquí. Creías que eras anónima, pero no. Pero del otro programa este ha pasado aquí. Pues unos apuntes, se ha investigado sobre nosotras y lo mismo, él nos hace preguntas difíciles a nosotras. No, qué va. José Ángel, hablábamos que, bueno, recordábamos que tú eres gente propietario de la heladería Borgonese. Me imagino, aunque bueno, es una suposición que no tiene por qué, que te gustan los helados. Me gustan, sí. ¿Te gustan? Llega un momento en que sí, te gustan, si no, de una forma profesional, solamente. O sea para comerlos no. No, nosotras, yo, no sé si te pasa, Irene, pero nosotras, yo voy al cine y estoy pensando, ese plano no me gusta, eso, no sé qué hay, esta iluminación o no sé cuántos, pero cuando tomas pues un helado ya no puedes tomarlo como un... Algo parecido ocurre, una persona algo normal, parecido, ¿no? Sí, cuando, efectivamente, cuando tú pruebas un helado... a mí no me gusta criticar a nadie ni me parece oportuno, ¿no? O sea, a mí me gustan todos los helados. Pero sí que te tomas un helado y haces, te retrotraes, ¿no? Y dices, bueno, a ver, esto cómo va. Y lo analizas desde un punto de lo vista saboreas, diferente. ¿No? O sea, y hay una manera de catar los helados especial, como el vino y todo eso. Hay pues que sí, hacer esos rituales así tan especiales. A ver, ¿no? Al final la única manera que hay es disfrutarlo, ¿vale? Pero el helado tiene que tener una serie de características. Al final el helado es un equilibrio entre, o muchos equilibrios, es equilibrios entre sólidos y líquidos, ese equilibrio es fundamental. El helado es un mundo matemático mucho más de lo que nos creemos, y además bastante complicadillo. Para el cliente habitual, lo normal sería cogerse una cucharita y llevárselo al paladar, que se fundiera, que se derritiera y que no te encontraras nada más que los ingredientes que dice el helado que contiene. Ni cristales, ni cosas raras, que a veces nos encontramos muchos ovnis dentro de... Sí, de hielo, ¿no? Sí, porque el otro día me comentaba a mi madre, ya que conoces a toda la familia, me decía que se fue, pues eso, vas a un sitio y te pides de postre y en el postre te dicen helado, ¿no? Y dice, pues es un helado.
Y se lo trajeron todo lleno de escarcha. Claro, el problema es que si se te, ¿no? Si se te descongela el helado y luego tienes Sí, si que pierde la meter luego al cadena de congelador. frío es muy complicado al Y final. eso así, pero en Borgoñés no nos lo vamos a encontrar No, en entonces. Borgoña se te lo vas a encontrar hechos diariamente. Nosotros al final, la gente cree que el helado es un producto congelado, nosotros hacemos un producto fresco. Es verdad que lo servimos a menos 14 grados de temperatura habitualmente, porque los formulamos para que sea esa textura más cremosa, pero no necesariamente es un helado congelado como el que te puedes encontrar en una gran superficie o en otros establecimientos que están fabricados quizás hace 6 meses, necesitan una cadena de frío, congelarlos, estocarlos y posiblemente el helado que te vayas a comprar en junio esté fabricado en junio del año anterior. Ese Madre producto mía. sí que es un producto ultracongelado, distinto, no digo ni mejor ni peor, digo distinto a un helado fresco recién hecho. ¿Y cuál es tu sabor favorito? Porque no lo hemos comentado. El heladero nos lo tiene que descubrir. Pues De mira, Borgonese, ¿cuál es el que más te tomas? yo tengo al final los helados favoritos para mí son aquellos que tienes los recuerdos de la infancia, ¿no? Y aquellos que cuando vuelves a tomarlos te retrotraen un poco a Alguna esos vivencia, sí. momentos infantiles donde, bueno, y yo recuerdo al principio tenía 13 años cuando empecé a trabajar en la heladería. La primera heladería que abrimos en ese pueblecito de donde nosotros venimos, de Alicante. Allí tomaba yo un barquillo de galleta con turrón y trufa. Qué Esa bueno, Mica. combinación me parecía fantástica. También recuerdo otros helados, por no hablar siempre de mi heladería, de pequeño, con un bollo, un brioche. Un dulce muy típico que lo abríamos por la mitad y le poníamos helado de fresa y nata también. Una delicia, cosas que hoy en día se han perdido Sí. y estamos un poco innovando, yendo hacia otros caminos que no sabemos muy bien qué descubrir y a veces nos olvidamos de recuperar ciertos sabores o ciertos placeres que se han perdido y que el público joven, vosotros que sois muy jóvenes, insultantemente jóvenes, bueno, pues no se conocen sabores quizás granizados como el agua de cebada, ¿no? Que es un placer Ah, absoluto no lo y había ni que oído, yo la tampoco. mayoría de Es decir, gente digo horchata o algo así muy desconoce, ¿no? de la De la Pero en fin, comunidad. en heladería hay mucho mundo por descubrir y por recorrerse. Y fuera de los helados, José Ángel, ¿qué tipo de comida es la que a ti te gusta más o algún plato así en especial? Pues mira, yo soy omnívoro, totalmente, o sea, como Come de todo. de todo y además me gusta descubrir y probar cosas nuevas. El año pasado estuve en Tailandia y creo que me comí todo tipo de insectos y de bichos que Uf. había con el hecho solo Un de amigo mío decía probarlo, que ¿no? sabían como a pollo frito. Bueno, Claro, crujiente, ¿no? Así. saben muy crujientes, saben como a mí me recordaban a las gambitas estas, gambusín que llevamos allí en Alicante, que son gambitas fritas, pues algo Sí. así, pero nada repugnante, sino todo lo contrario. Es Yo más, creo. fíjate, la cara que me pones es, nosotros comemos con, Sí. Con la vista. estamos muy sugestionados con la vista o con el gusto que nos pueda ocasionar la cosa. Con lo cual, la presentación de un producto es fundamental a la hora de poner en escena y citar a ese consumo. De hecho, bueno, nosotros comemos cosas que a lo mejor en, pues eso, a lo mejor en Tailandia no se lo comerían, dirían, ¿qué esto? ¡Qué asco! No sé, Efectivamente. mi primo, por ejemplo, no come gambas porque dice, es que un bicho naranja con ojos saltones es feísimo, no me Sí. puedo comer eso, no me va a Dicen que gustar. son Y dice, las pero ¿por qué cucarachas no? del agua. Pues algo así. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, pues yo en bichos, cucarachas, sé que no comería, pero el resto, pues ¿por qué no? Habría que probarlo. No. ¿Tú en Corea, Tere, En no has Corea comido se cosas toman raras? unos gusanos de, no Ah, sé si son de gusanos, sí. seda o de qué son, pero unos gusanitos, pero ni mis amigas se lo toman y son coreanas, o sea que creo que no lo voy a Que probar. no. No los probaste, No. Y esas cosas, no además, vienen en una llegaste. lata así como de atún, Ajá. en conserva y da mucho asco. Uf, no sé, a mí Yo tampoco no lo veo. me está convenciendo mucho, No, no. pero lo que me preguntas, a mí me gusta todo tipo de comida. La italiana me gusta mucho, más allá de la pasta. Me parece una cocina bastante, bastante creativa.
Y bueno, también la española me fascina. Bueno, ¿Y algún plato que sepas cocinar o que digas, este es mi plato estrella cuando Claro, la de viene un cocinillas, invitado? ¿no? Así de. Bueno, yo hago arroz, no vamos a decir paella, digo arroz, porque en la zona de Alicante, más que paella, lo que se consumen son Los arroces, 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 arroces marineros, arroces de carne, en fin, de verdura. qué rico. Y bueno, pensando quizás, pues a lo mejor un cuscús, cualquier Qué cosa bueno. también. Qué bueno, sí. Cuscús con cordero, por Soy ejemplo. cocinilla, De siempre sí. es algo que sí. Me ha gustado siempre meterme en los rincones de la cocina y de pequeño recuerdo entrar en la cocina de mi casa, mi madre cocinando y a veces salir escaldado de allí y a veces no. Escaldado literal, Por meterte donde no te llaman. Y entonces, ¿has Efectivamente. sido más bueno, eres más de libros de cocina o de ir inventando tú solo o de eso, fijarte en tu madre en este caso o en otra persona para ir tomando Bueno, nota? al final tú tienes unas referencias que son lo que tú has ido mamando, ¿no? Pero sí que también te alimentas yo tengo una biblioteca de cocina bastante, Sí. bastante amplia, ¿sí? Sobre todo de postres, de helados, libros profesionales y bueno, de ver también muchas cosas, de visitar a muchos profesionales, de hablar con mucha gente. No solamente del mundo de la heladería, pasteleros también, visitar prácticamente todas las ferias que tengan que ver con el helado a lo largo del mundo. Hacemos muchos kilómetros en Borgonese para estar siempre a la vanguardia. Lo No último en es lo mismo el innovación. helado que se está haciendo hoy en día en las heladerías profesionales que es el que se hacía hace 50 años. Claro. Es, Y de y el que se esos hará hará dentro de 10 o 20 o lo efectivamente. que No es sea, tan ¿no? importante la evolución que hemos sufrido, sino saber leer el mercado y estar pendiente de lo que va a ocurrir de aquí a 10 años, que van a ocurrir cosas. De esos kilómetros que os hacéis, de ellos, ¿cuál es el destino que más te ha gustado, por ejemplo? Pues yo no menos de 3-4 veces al año viajo a Italia, pero a mí uno de mis placeres y de mi forma parte de mi negocio y mis ocupaciones dentro de Borgonese es viajar. Y bueno, pues, no sé, conocemos. El año pasado me decía Facebook este o el Los Instagram, no, recordatorios, ¿no? no, no Ah. los recordatorios, que habíamos dado una vuelta y media al mundo, digo, qué barbaridad. ¡Hala! Madre Eh, mía. Asia es un continente muy interesante, América también lo es, y al final aprendes de todo, y tampoco hace falta salir tan, tan, tan lejos, ¿eh? En la esquina de tu casa aprendes También. casi de Pues cualquier con los persona. helados en Corea del Sur triunfaríais, ¿eh? Porque yo me he tomado allí helados en 31 de De diciembre y Corea del todo. Sur también se podrían importar algunas ideas muy interesantes del mundo de ladrillo. No, o sea que Sí, tenemos tenéis ahí algún ahí. puntito en común. Pues nada, otro día hacemos un programa de Los Corea, helados en helados, helados y Corea. Corea, que podamos unir. Nos ha contado un pajarito, José Ángel, Hay que pajaritos, un ¿eh? Hay pajarito pajaritos o por aquí en el pajarita, no se estudio. sabe. Bueno, decías que tienes una biblioteca muy grande, muy amplia de libros de cocina, pues relacionados con postres, helados, etcétera. Sí. Pero también parece ser que eres bastante, bueno, no sé si decir fan o del cine, Cinéfilo, sí, cinéfilo, iba a decir ¿no? Cinéfilo. del cine, de los festivales. ¿De dónde te viene a ti esta pasión o este amor Pues por el cine? mira, de pequeño, yo con 6 años recuerdo que nos daban una paga semanal de creo que era de 25 pesetas y creo que 25 pesetas para aquellos que todavía podemos estar hablando ¿de Pues no qué? sé De 15 cuánto era. céntimos de Sí, euro, por ¿vale? ahí puede ser. Bueno, pues con eso yo me iba a unas sesiones matinales que habían en el cine justo debajo de mi casa, el cine Palafox en Elche, que ya no existe, y me tiraba toda la mañana allí viendo películas de Bruce Lee, por ejemplo, ¿no? Después, en mi juventud, sí que iba mucho al cine, prácticamente todas las semanas, y he seguido yendo al cine siempre. Ahora, bueno, pues mi actual pareja es muy cinéfila también y le gusta mucho el cine,
y además tenemos la oportunidad de visitar y de ver mucho cine internacional en festivales como La Seminci en Valladolid, como Muces en Segovia, el Festival Internacional de Gijón también en Huelva. Hacemos también algunos kilómetros viendo cine. Un tour. ¿Y qué género México es el que más...? Pues mira, el cine europeo me parece muy interesante. El cine francés es un poco plasta, pero también... Bueno, es un cine más poco especial. ¿No? Sí. Al final, especiales. Yo creo que el cine, esto de calificarlo por países me parece una tontería. Al final hay cine bueno o cine malo. Sí. Y, o bueno, diferentes géneros y que diferentes pueden ser géneros, de cualquier efectivamente, país. Efectivamente. Disfrutamos con cualquier buena película. Con cualquier buena película, sin tampoco... ¿Podrías recomendar alguna así o alguna que digas, pues esta, por el mensaje que tiene o por porque es muy buena la trama, o no sé, alguna así que tengas? Bueno, de pues referencia? Mira, ayer justamente estuve en el cine, estuvimos viendo el Vicio del Poder, es una película bastante recomendable porque además aporta un mensaje interesante. En la última edición del Festival de Cine de Seminci estuvimos viendo Border, que es una película de los países del norte, creo que es sueca. Bueno, es una película medio fantástica, medio real, sobre troles. Son un poco raras, ¿no? Las pelis poco, suecas. Sí, sí, un poquito. Pero bueno, están bien producidas también, ¿eh? Sí, la producción está muy bien, pero luego que es el tema, a mí... Sí, la trama, ¿no? Sí. Un poco retorcida, un poco, sí. O eso, un poco fantástica, ¿no? Entre fantástico y real, pues al final... Ahora mismo, en los meses en los que estamos, se pueden ver buenas películas en el cine, porque coincide también con los Oscars, con los Goya, y han pasado las Navidades, donde prácticamente es imposible ir al cine, pero yo creo que estamos en un mes muy bueno para poder disfrutar de casi muy buenas películas. Es más difícil equivocarte en este mes que en otros. Bueno, quedamos con esa recomendación, José Ángel. Ha sido un placer, pues como la otra vez lo fue, tenerte igualmente aquí en el programa. José Ángel Sánchez, recordamos que es gerente propietario de la heladería Borgonese, que tiene 6 establecimientos, 3 en la provincia de Alicante, 1 en la provincia de Murcia y 2 en Madrid. Y bueno, pues... No sé si entonces habrá ese otro programa de los helados coreanos, Corea y los helados, inventos, no sé, que podéis aportar. Eso lo podéis hacer vosotros solos, ¿eh? Porque yo no tengo mucho que decir. Bueno, tú sabías hablar en chino, decirte... Sí, bueno, limón. No veas, sí. Y yo puedo, sé muy bien probar los helados, se me da fenomenal. Los probamos también. Entonces. Así que igual para eso puedo venir. Gracias, José Ángel, y gracias a ti, Teresa Novillo, por acompañarme y por... Decíamos, es mi compañera de batallas en esta, eso es, en este programa. Nosotros nos vemos en el próximo y les dejamos, por supuesto, con la mejor programación de Déjate de Historias Televisión. Hasta el próximo, nuestro primer programa. Gracias.